Bolivariana de Venezuela. En la voz del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolívar, el padre Bolívar, su movimiento Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. El pasado sábado 4 de agosto del año 2018, durante la conmemoración del 81 aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, ocurrió un lamentable y cobarde ataque a nuestro pueblo. Ese día de infamia obtuvo la respuesta oportuna del personal de seguridad de la Guardia de Honor Presidencial, quienes con su actuación valiente, decididos y comprometidos con sus roles y entrenamientos, ejecutaron la evacuación segura y rápida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Imposición de condecoración al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recibe el estandarte, la medalla Bicentenario en su única clase. Medalla Bicentenario en su única clase al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. Se trata de la condecoración al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Recordemos
que la Guardia de Honor Presidencial medalla es el organismo bicentenario militar en su única encargado clase de la seguridad inmediata del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En donde a Bolívar y Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor. A continuación, palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la bienvenida a esta sede, igual a todos los ministros, compañeros del Estado Mayor Superior Ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están aquí mi comandante en jefe, los señores generales y almirantes de la patria. Generales y almirantes de la patria. Ellos posan sobre sus hombros el sol de Carabobo, un sol que representa una insignia de grado con sus cinco puntas que representan las cinco puntas de las estrellas que usaba nuestro libertador Simón Bolívar sobre sus hombros, así como también todos los generales y almirantes de nuestra gesta independentista. Un sol que está acompañado, esas cinco puntas, de cinco puntas más de espadas flamígeras que representen el ardor, el fervor, el fuego de la batalla de Carabobo. Un sol que representa, mi comandante en jefe, la libertad americana y que nace todos los días en el horizonte, vigilante siempre ante la pretensión de cualquier imperio de agredir a nuestra patria. Eso es lo que nosotros llevamos aquí sobre nuestros hombros con una grandísima humildad, pero también con una grandísima responsabilidad. Son las más altas jerarquías de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie aquí le ha regalado un sol a estos hombres y mujeres que tenemos acá. Nadie se lo ha regalado. Y digo esto con mucha firmeza, porque aquí están los generales que acompañaron al comandante Hugo Chávez en la insurrección militar del 4 de febrero para el resurgimiento de una patria nueva. Aquí están esos generales, muchachos de entonces. Aquí también, mi comandante, están los generales y almirantes que se negaron a obedecer las órdenes del tirano que pasó por Miraflores por escasas 48 horas y exigió el retorno de la constitucionalidad y del presidente constitucional Hugo Chávez Frías, comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Están también, mi comandante en jefe, los generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada con su pecho erguido, orgullosos, patriotas, que han transitado una épica de independencia definitivamente, han transitado una épica de patriotismo bolivariano, una épica
de independencia, de soberanía, una épica de lealtad a la patria. Es sin duda un cuerpo de generales y almirantes consustanciado con lo único que nos mueve en el alma, que es la patria. Por eso nuestra lealtad siempre a la patria. Son los almirantes y generales, mi comandante en jefe, que enfrentaron toda la conspiración contra el presidente comandante supremo Hugo Chávez. Son los generales y almirantes que enfrentaron en el 2014 el intento de golpe de Estado, las guarimbas producto de la violencia política fascista. Son los generales y almirantes que se plantaron ante el imperio cuando el presidente de entonces, Barack Obama, emitió una orden contra Venezuela, señalándola de una amenaza extraordinaria e inusual. Son los generales y almirantes, mi comandante en jefe, que nos paramos frente al imperio cuando el presidente de ese imperio norteamericano asomó la posibilidad de agredirnos militarmente a nuestro pueblo. Son los generales y almirantes que en el año 2017 sumaron para preservar el Estado de Derecho, sumaron para preservar la estabilidad nuestras instituciones, que quisieron fragmentarlas, implosionarlas, para colocar aquí un gobierno de facto que no sé quién lo iba a obedecer. Son los generales y almirantes, mi comandante en jefe, que se han levantado con rotundez a rechazar el magnicidio contra usted en grado de frustración, afortunadamente. Así pues que lo que está sentado aquí son factores de estabilidad con su conciencia, con su experiencia, con su madurez política, patriótica, como diría nuestro libertador Simón Bolívar, son columnas de la República. Así pues que estos generales y almirantes vienen hoy a escucharlo, mi comandante en jefe, ante su convocatoria. Y es importante también decir y mencionar que en medio de esta agresión, la última de ellas, donde no solamente pretendían asesinarlo a usted, sino también a todos los representantes, cabezas de Estado, el alto mando militar, fue la Guardia Nacional, nuevamente mi comandante en jefe, quien ha derramado tanta sangre en estas calles, protegiendo al pueblo, protegiendo la democracia, protegiendo nuestra libertad, protegiendo la agresión del imperialismo. Cosas del destino. Nuevamente en este atentado fue la sangre de la Guardia Nacional que corrió por las calles. Y por eso yo reivindico a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que ha hecho, a sus generales, a sus guardias nacionales. Reivindico a su comandante general, el mayor general Richard López Vargas, que en un digno acto de aniversario, donde estamos todos contentos, hermanados, abrazados en la libertad y independencia, también corrió la sangre de nuestros compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que aprovechamos aquí, también en este escenario, para reafirmar nuestro rechazo contundente, categórico, ante esta barbarie que se ha despertado contra la institucionalidad. Esta no es la forma, hermanos generales y almirantes. Esta no es la vía. La vía es la democracia, la paz, la estabilidad, el progreso, la paz social. Y por eso es que
Hemos estado trabajando, mi comandante en jefe. Aquí hay generales y almirantes que pasan un día completo en un mercado municipal defendiendo los derechos del pueblo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Y estoy seguro que con todas las medidas de carácter económico que usted está asumiendo, está adelantando para llegar a la prosperidad, retornarle al pueblo lo que le han quitado los factores del fascismo, del imperialismo y de la guerra económica, estoy seguro que esas medidas se van a convertir en medidas inmunes a la guerra económica, inmunes, para así remontar nuevamente a un nuevo estadio de cosas, de felicidad, de prosperidad para nuestra patria. Estos hombres y mujeres que están aquí al frente, lo digo con responsabilidad, lo digo con mucha responsabilidad, están conscientes del deber patriótico que tienen hoy que jugar. Están conscientes de que la paz es el camino. Están conscientes, generales y almirantes de la patria, que es Bolívar nuestro lucero, que es la lealtad a la patria, a nuestra constitución, al legado del comandante Hugo Chávez, que está en nuestras manos defender. Y estamos conscientes también que junto a la sindéresis, junto al equilibrio y aplastando la conspiración y todo el terrorismo que ya enfrentamos de manera concreta, nos vamos a unir en un solo bloque, como estamos unidos, en un solo bloque para evitar la violencia. Tenemos que decirle no a esas formas paramilitares exportadas que no forman parte de la cultura venezolana, del asesinato, donde la vida no vale nada. En nuestras fronteras cercanas, pero aquí la vida está por encima de todo. Lo dice la Constitución, lo dice la filosofía bolivariana y lo dicen los preceptos de nuestra Revolución Bolivariana. Con usted al frente, mi comandante en jefe, le decimos bienvenido a este escenario y los vamos a escuchar a partir de este momento. Muchísimas gracias por su visita, mi comandante en jefe. Bienvenido a su casa nuevamente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes a todos. Queridos oficiales, queridas oficiales, generales y almirantes de nuestra querida patria. 700 generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes. De las promociones 86 al 93, aunque hay excepciones, como el de general Pedro Alastre. ¿Qué promoción eres tú, Pedro? 77. Estaban en el liceo ustedes todavía. ...82... ...84... Y nuestro querido comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, año 85, quien se encuentra de reposo, estricto, recuperándose de una afectación. Querido presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael Moreno, invitado especial a este acto, querido defensor de los derechos humanos, presidente del Consejo Moral Republicano Constitucional, constituyente,
doctor Tarek William Sal, fiscal general de la República, querido profesor Manuel Galindo, contralor general de la República. Los he invitado a ellos de manera especial porque son parte de los sobrevivientes. Promoción los sobrevivientes nos llamamos. Aquí estamos varios de los sobrevivientes. Compañero Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente de Soberanía Política. Comandantes generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana. Compañero, sobreviviente también, colegas. Mi saludo siempre afectuoso, saludo camaraderil, porque siento en ustedes camaradas de lucha, camaradas de la vida. Quise hacer este acto hoy sábado, precisamente, cuando se está cumpliendo una semana de aquel atentado criminal, terrorista, fascista, que más o menos a esta misma hora pretendió bañar de sangre la vida republicana de Venezuela. Una masacre se planificó. Nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido algo así. Nunca antes. Y aspiro, espero y debemos lograrlo con la capacidad democrática, institucional, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las instituciones de Venezuela, la justicia venezolana. Debemos lograr que más nunca, jamás y más nunca vuelva a ocurrir algo como eso. Un atentado terrorista jamás visto en nuestro país. Ya lo decía el general en jefe. Yo lo dije hace una semana, en las primeras horas, luego de la impresión de aquel atentado. Ese mismo 4 de agosto lo dije. No es parte de la cultura política venezolana la violencia terrorista, el atentado personal, ni el magnicidio. No es parte de nuestra cultura política. La eliminación del adversario por la vía de la violencia, de la utilización del poder de la violencia, no es parte de nuestra cultura. En 200 años, ni siquiera los ejércitos libertadores enfrentados a la barbarie imperial española utilizaron el atentado y el terrorismo como forma de defensa. Cuando quizás en medio de una guerra sin reglas pudo haberse justificado algún tipo de violencia de esas características. Ni siquiera en guerra armada, nuestros padres libertadores contemplaron el uso del terrorismo, de la violencia personal, de la eliminación personal del adversario. Siempre el honor militar, el honor bolivariano estuvo por encima de todo. Ejército contra ejército, espada contra espada, flecha contra flecha, lanza contra lanza, cara a cara, siempre dando la cara. Así se obtuvieron las grandes victorias republicanas de hace 200 años. De ahí viene la raíz moral, ética, genética de lo que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Orgullo tenemos que sentir de esa historia limpia, transparente, única que nos legaron los libertadores y más atrás
nuestros padres indios, nuestros padres afroamericanos. Debemos sentirlo muy adentro, muy cerca. El siglo XIX venezolano también se desarrolló en medio de grandes confrontaciones. Parte del liderazgo de la era libertadora traicionó el proyecto de Bolívar. Y las glorias adquiridas en batalla las pusieron al servicio de las oligarquías terratenientes, quienes corrompieron hasta la médula a aquellos individuos. Despojaron de sus tierras a los campesinos. Despojaron de los títulos dados por el libertador a los oficiales y soldados que regresaron victoriosos de las guerras de Sudamérica. Y se impuso desde 1830 una república gobernada por la oligarquía terrateniente, la república terrateniente y oligárquica que impuso Páez. Y en aquella época hubo confrontación política, civil, militar, de todo tipo, que condujo a la insurrección nacional general campesina de 1846 al 48, de donde surgió con brillo propio quien después sería el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, un humilde comerciante de Villa de Cura. Luego los caminos condujeron a lo que fue la insurrección campesina de 1859, conocida como la Guerra Federal, ya con un mando, claro, nuestro general Ezequiel Zamora. A Ezequiel Zamora lo mató la oligarquía cuando despuntaba su brillo para ponerse al frente de la República y retomar el proyecto original del libertador Bolívar. Una bala asesina acabó con la esperanza de los humildes, de los campesinos. Y con la muerte de Zamora, quienes lo acompañaban perdieron al líder necesario y único que existía para entonces. Luego transcurrió el siglo XIX y el poder político, el poder de las tierras, de las riquezas, siguió repartiéndose de una mano a otra. Liberales a conservadores, conservadores a liberales. Y en el fondo lo mismo, liberales y conservadores representaban la oligarquía terrateniente, explotadora. Y luego vino el siglo XX con la gran traición de Juan Vicente Gómez contra nuestro general presidente Cipriano Castro. General presidente de la soberanía, de la dignidad. Dos siglos republicanos, de contiendas, confrontaciones, luchas de diversos signos, que fueron marcando la historia de nuestro país. Solo se conoce en nuestra historia republicana, debidamente documentado, como un intento de magnicidio, lo que ocurrió con el entonces presidente Rómulo Betancourt, aquí mismo cerca, en Los Próceres. Las primeras de cambio, estando el país en guerra, con una guerrilla de izquierda muy fuerte, esparcida por el país, el gobierno se tentó a acusar a la guerrilla de izquierda. Luego se comprobó en las investigaciones que el atentado contra Rómulo Betancourt había sido ordenado, preparado y ejecutado por el entonces
dictador de República Dominicana, mejor conocido como Chapita Trujillo. Más allá de los daños físicos, del estruendo, del daño emocional, ese intento de magnicidio frustrado también quedó como parte de una historia, pero no es Venezuela. En su cultura política, en su tradición política, un país donde se tenga como centro la eliminación del adversario político por la vía de la violencia. No es, generales y almirantes. Muy diferente a la historia de nuestra hermana Colombia. Muy diferente a la historia de nuestra hermana Colombia, que desde muy temprano, aún vivo nuestro libertador, tuvo que ser testigo de un intento de magnicidio contra la propia persona del padre fundador de nuestra patria, Simón Bolívar. Dos intentos de asesinato. El 10 de agosto de 1828, en la recordada fiesta de los disfraces bogotanos, 190 años se conmemoró ayer, ciudadano magistrado Michael Moreno, ya la oligarquía bogotana con Santander al frente había decidido eliminar físicamente al padre de todas estas tierras, al padre fundador, Simón Bolívar. Hay que ver lo que puede estar en el alma, en la mente, en el ser de quien se decide a cometer un asesinato de la magnitud de nuestro libertador, con la fuerza, el prestigio, la autoridad, la grandeza que acompañó siempre a nuestro libertador en vida. Libertador de la Nueva Granada, fundador de Colombia, vencedor en Boyacá, ya vencedor en el sur, libertador y fundador de Sudamérica. Al Bolívar de 1828, ya Santander en Bogotá decidió su asesinato político. Es Manuelita Sáenz, siempre las mujeres. Es Manuela Sáenz quien lo salva, aún en contra de su propia voluntad. Recuerdan los historiadores y los testimonios de la época. Fiscal General, Contralor General de la República, ministros, ministras, compañeros almirantes, generales. Y a pesar del intento fallido y a pesar de estar develados, para entonces la oligarquía bogotana no cesa en su empeño de asesinar al padre libertador. Y en septiembre, 25 de septiembre del mismo año 1828, se intenta asesinar en la Casa Presidencial en Bogotá a nuestro libertador. Es Manuela Sáenz, espada en mano, quien sale a liberarlo de la muerte. Y nuestro libertador, enfermo, logra escapar por uno de los balcones y resguardarse en el frío bogotano, en uno de los puentes, bajo un riachuelo, en las inmediaciones de la Casa Presidencial, hoy sede de la Cancillería de Colombia. Yo estuve allí en varias oportunidades cuando fui canciller. Estuve en la habitación
donde Bolívar logró salvar la vida, donde Manuelita Sáenz, generala libertadora, coronela victoriosa de Ayacucho, salvó su vida. Qué tradición tan nefasta tener en los genes de la oligarquía colombiana la sangre de Santander. Asesino y traidor. Cuando se dirigieron las primeras investigaciones, fueron capturados todos los responsables y el juicio determinó la pena capital para el general Santander. Y Bolívar, con su corazón magnánimo, salvó su vida y lo desterró de Colombia. Desterró al asesino, perdonó al asesino, pero quedó para siempre en el recuerdo de nuestra épica histórica. Pasaron los años, 1830, y el desprecio y la campaña contra Bolívar y los libertadores, y es precisamente también la oligarquía colombiana y la oligarquía quiteña quienes meten la mano para el asesinato de otro de los padres libertadores, nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre. Documentos históricos de primer nivel, yo le pediría a los equipos históricos de la Fuerza Armada, del Ministerio de la Defensa, al profesor Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia, que pudiéramos, a propósito de lo que estamos viviendo, sacar las raíces asesinas, terroristas, magnicidas, que ha acompañado a la oligarquía latinoamericana, pero particularmente a la oligarquía bogotana durante 200 años y los ha perseguido con su sombra. El asesinato de nuestro gran mariscal de Ayacucho fue obra milimétrica, calculada, de la misma oligarquía bogotana. Consta en los documentos históricos, en el juicio que se siguió, los responsables, los testimonios, fiscal general, los testimonios y las pruebas documentales de los responsables que dieron la orden y ejecutaron la orden de persecución, cacería y asesinato contra nuestro gran mariscal de Ayacucho. Sabía la oligarquía bogotana y entonces la oligarquía traidora de Quito. Sabía que era nuestro gran mariscal de Ayacucho, el gran líder que podía acompañar al libertador Simón Bolívar en el gran proyecto de recuperación de la emancipación americana. Sabían que era el hombre que tenía el conocimiento, la capacidad política, la capacidad estratégica, el liderazgo militar, para junto al libertador reconstruir los ejércitos libertadores y desalojar de manera temprana a las oligarquías que habían traicionado al proyecto emancipador en Valencia, en Caracas, en Bogotá, en Quito, en Lima. Se adelantaron para lo malo en el pensamiento, para prever las circunstancias que ya la América se enfrentaba. La oligarquía tuvo pensamiento estratégico y visión hacia adelante para ir eliminando lo que para ellos eran los obstáculos para poder avanzar en sus proyectos de apoderarse de las riquezas, de las tierras de nuestros países, del poder político y económico de nuestros países.
Algunos dirán, ¿y para qué Maduro recuerda todo esto? Porque allí está la raíz primigenia de lo que hoy estamos viendo con la agresión de la oligarquía bogotana a la nación venezolana. El intento frustrado de magnicidio del pasado 4 de agosto es apenas una de las acciones de agresión en una estrategia global para controlar el poder político y apoderarse de las riquezas económicas de nuestro país. Que nadie se llame engaño, generales, almirantes, camaradas. La oligarquía bogotana es el principal instrumento del imperio estadounidense para influir y dominar Sudamérica y para influir y dominar América Latina y el Caribe. Allí radican todos los males de 200 años, desde la traición a Bolívar y a Sucre. Quizás es una de las oligarquías, la oligarquía de los apellidos, de la sangre azul, porque así se consideran ellos, la sangre azul. Quizás sea la única oligarquía, quizás del continente, que ha mantenido el dominio político intransferible, inalterable durante dos siglos y lo que cuenta del siglo XXI. 200 años. Quizás sea la única oligarquía del continente que por los mismos métodos brutales de asesinatos políticos, de torturas, persecución, de asesinatos en masa durante el siglo XIX, durante todo el siglo XX y parte de este siglo XXI, se ha mantenido en el poder político. A trocha y mocha, diríamos nosotros en Venezuela. A trocha y mocha. Mi asesinato político, mi asesinato físico, se decidió en el Palacio de Nariño de Bogotá. No tengo ninguna duda de eso, señores almirantes, señores generales, oficiales. Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato. Y lo hizo a través de los políticos venezolanos que por primera vez en la historia conocida de 200 años han ido a arrodillarse y se han puesto al servicio de la oligarquía bogotana y de sus intereses. Nunca antes tampoco había sucedido lo que hoy estamos viendo, el desfile de los políticos opositores de la derecha venezolana para rendir pleitesía y para servir los intereses de la oligarquía rapaz de Bogotá. Nunca antes. Yo me indigno cuando veo eso. Y es precisamente la llave de alianza más cercana del expresidente Juan Manuel Santos, a quien encargan de preparar la logística del asesinato, la operación del asesinato. Él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Julio Borges. Y es quien activa los distintos mecanismos. Todas las investigaciones objetivas, científicas que se han hecho y hasta donde se ha avanzado, indica la participación del gobierno saliente de Colombia en el apoyo, en el entrenamiento, en el traslado, en el financiamiento
y en la preparación del plan ejecutado el 4 de agosto pasado. Todas las declaraciones de los autores materiales directos, con la declaración de todos los capturados, incluyendo al exdiputado Juan Requesén, quien ha confirmado todos los testimonios que han servido de base de acusación por parte del Ministerio Público contra los involucrados de manera directa. Las declaraciones oficiales, como consta en el sumario de la causa del exdiputado Juan Requesén, confirman la participación de Julio Borges como coordinador general del atentado terrorista que pretendió asesinarme el pasado 4 de agosto. Palabras mayores. Yo quiero felicitar a la Fiscalía General de la República por su profesionalismo, al Ministerio Público. Quiero felicitar a los cuerpos policiales, al Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la Dirección General de Contrainteligencia de GECIM, al 6CPC, por el trabajo profesional intachable, preciso, que han hecho desde el primer segundo en que se capturó, gracias a la inteligencia popular y a la valentía de la mujer venezolana, gracias a la intuición femenina de mujeres que lograron observar a los operadores de los drones, seguirlos y capturarlos con sus propias manos. Es la mujer el factor clave para la captura de los primeros elementos vinculados a este crimen. Todas las indicaciones, todas las investigaciones en marcha han establecido la verdad judicial, procesal, la verdad. De cómo se preparó durante meses. Intentó activarse en los meses de mayo para evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Luego hicieron exploraciones para intentar el atentado el 24 de junio en Carabobo, en el desfile del Día del Ejército, del Día de la Batalla de Carabobo, de la Independencia. Tenemos las pruebas en las manos, videos, fotografías tomados por los propios celulares de los asesinos, terroristas y criminales, haciendo exploración el 5 de julio en la Avenida Monumental de los Próceres, en pleno desfile. Confiesan todos que tuvieron problemas para el ingreso de los drones de Colombia a Venezuela. Y es una de las oportunidades donde Julio Borges personalmente se activa para garantizar, rescatar los drones con los explosivos y luego influir para que los drones con los explosivos ingresaran a territorio venezolano. Es una de las misiones que cumple personalmente Julio Borges. Han querido por ahí algunos gobiernos de la derecha y el comunicado de la Unión Europea, que verdaderamente es deplorable el comunicado de la Unión Europea. Salen a proteger a los terroristas. En su comunicado protegen a los terroristas.
en su comunicado no son capaces de condenar el atentado que tenía como objetivo asesinar al presidente de este país y que pudo haber logrado el asesinato en masa de las más altas autoridades militares, civiles, de personal de tropa, de cadetes y de los familiares que se encontraban presentes. Porque si se hubiera ejecutado el operativo asesino completo, ¿quién sabe las consecuencias? Si se hubiera ejecutado como fue planificado y entrenado en Colombia, ¿quién sabe las consecuencias? ¿Cuántos muertos hubiera habido? ¿Cuántos heridos? ¿Cuánto daño? Así que las investigaciones que han avanzado van comprobando de manera científica, profesional y justa, en un proceso ejemplar que este país debe conocer. Debemos estar pendientes de todos los detalles de un hecho histórico. Han logrado comprobar la autoría intelectual. Han logrado capturar a los principales autores materiales. Y hemos iniciado las acciones diplomáticas internacionales para que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia entreguen a los autores intelectuales y materiales que se encuentran en sus países. Y le he ordenado al canciller de la República, profesor Jorge Arreaza, que también haga gestiones ante el gobierno de Perú, porque sabemos que parte de estos delincuentes, de estos criminales, de estos terroristas, se han dirigido al Perú a buscar esconderse o buscar algún tipo de protección en el Perú. Yo le hago un llamado al gobierno del Perú a capturar a estos terroristas y entregarlos en cumplimiento del derecho internacional a las autoridades venezolanas. Esta semana estuve hablando con el canciller y con el fiscal general. Se desarrollaron sendas reuniones con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, con el encargado de negocios de la Embajada del Gobierno colombiano en Venezuela. Y ya se le hizo la primera solicitud. Y señor fiscal, señor canciller que me escucha, debemos empeñarnos, si es posible diariamente, en exigir, en aportar los elementos de juicio para que estos asesinos que se amparan en el estado de la Florida, que se amparan en Colombia y que buscan ampararse en Perú, sean capturados y entregados. No pudiera entender Venezuela ni la comunidad internacional que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Perú amparen el terrorismo, amparen la violencia. Ese es el camino que desean para las relaciones internacionales de este mundo. No creo. Inclusive con todas las diferencias que yo tengo con el presidente Donald Trump, no creo que el presidente Donald Trump proteja y ampare asesinos que utilizan el territorio de los Estados Unidos para ordenar un ataque con bombas terroristas y un asesinato de las más altas autoridades civiles y militares de Venezuela, incluyendo al presidente de la República. No puedo creerlo. Y tengo que apelar a la buena fe del presidente Trump, más allá de las diferencias que tenemos y que son muy marcadas y que seguirán existiendo. Es desde la Florida donde se desarrolló todo este operativo. Inclusive, tengo entendido que el fiscal general y el canciller así informaron al encargado de negocio. Es desde la Florida donde se activa la explosión del dron que explota, valga la expresión, al frente de la tribuna presidencial
y que hiere a 7 guardias nacionales. Consta en la investigación tecnológica, en las grabaciones, cómo este señor Delgado Taboski, criminal, asesino, terrorista, dirige desde el territorio estadounidense por vía tecnológica la explosión del dron que es casi asesina a todas las autoridades civiles y militares del país. Eso está comprobado, fiscal general, como usted sabe. Las vías tecnológicas y el desarrollo de todas estas capacidades son sorprendentes a nivel de la tecnología de los drones. A través de GPS, de tarjetas especiales, de los chips telefónicos, los drones pueden ser conducidos de manera directa a largas distancias y pudiéramos decir de manera indirecta de un país a otro. De un país a otro. Pueden ser programadas a través de GPS con las coordenadas, con la hora, el lugar donde debe operar un dron, levantarse, actuar, en este caso explotar o disparar. Nosotros tenemos que hacernos expertos en la técnica de drones para las guerras del futuro, para la defensa del futuro de nuestra patria. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza la tecnología de los drones para cometer un asesinato político contra un jefe de Estado y contra las más altas autoridades civiles y militares de un país. Primera vez en la historia. Para nada nos sentimos orgullosos de ese título, de ser los primeros, las primeras víctimas en la historia. Gracias a Dios, a las protecciones que nos da nuestro Señor Creador, nuestro Señor Jesucristo, y gracias a las bendiciones de la Virgen de la Chiquinquirá, de la querida Chinita, salimos librados y vivos de esa prueba que nos puso el destino. Tiene que haber justicia. La primera justicia es la de la opinión pública, es la de la conciencia pública. Y Venezuela debe saber que detrás de esto había un plan. ¿Cuál era el plan, compañeros, líderes militares de la República? Era asesinar quienes prepararon el atentado, sabían dónde lo estaban haciendo, sabían a quién se lo estaban haciendo, sabían que en este tipo de eventos asisten todas las altas autoridades y se pretendía descabezar completamente a un país de autoridades civiles, políticas y militares y cometer una gran masacre. Si el dron número uno que se desorientó y explotó en el edificio Don Eduardo, provocando los daños que ustedes vieron y que conoce el país, hubiera cumplido su trayectoria y hubiera llegado para completar la explosión, ¿quién sabe las consecuencias de ese atentado? Estaban buscando eliminar la paz de un país, lo dije ya hace unos días, es uno de los hechos más graves que pudiéramos registrar en la historia de 200 años de República en Venezuela. La eliminación a través de un atentado criminal preparado, financiado, decidido desde Colombia, de toda la cabeza política, institucional y militar de un país entero. ¿Qué hubiera ocurrido una hora después? ¿Qué hubiera ocurrido un día después?
¿Qué previeron los ejecutores del asesinato? ¿Qué sabían los gobiernos del mundo? ¿Qué maniobras nacionales o internacionales se iban a activar una vez cometido la masacre? Sabemos qué sucedió con el magnicidio en grado de frustración. Salieron a decir, como ha denunciado el ministro Jorge Rodríguez, compañero Jorge Rodríguez, experto comunicacional, psiquiatra, como lo ha denunciado el día de ayer, salieron a decir supuesto atentado, evento violento. Dijeron en todas las cableras internacionales que había explotado una bombona de gas, unos juegos pirotécnicos, que había habido unas acciones de violencia. Imagínense ustedes, había habido una violencia, no sé, ¿de qué tipo? Ya sabemos lo que dijeron frente al magnicidio en grado de frustración. Hasta que nosotros con las pruebas en las manos demostramos la verdad. Tengan la seguridad que si no hubiéramos capturado a los responsables directos, ellos hubieran impuesto la matriz de opinión de que eso era un autoatentado o un hecho violento o un montaje del presidente Maduro de la Revolución Bolivariana. Lo hubieran impuesto en el mundo para taparse, porque planifican el asesinato y planifican la impunidad también. Todos los autores materiales que fueron participando en las distintas etapas de esta operación terrorista participaban y salían del país. Todos. Los explosivistas cumplieron su papel, están identificados y los estamos persiguiendo. Y salieron del país. Algunas financistas se llevaron la familia entera del país. Una de las financistas principales a nivel interno del país, que pagó comida, cena, transporte, hoteles y atendió personalmente con vehículos y personalmente toda la preparación de la operación. 24 horas antes salió por el aeropuerto de Maiquetía directo a Miami con toda su familia y bajó la Santa María en Venezuela. Y los autores materiales que capturamos huyendo hacia el occidente del país, ¿para dónde iban? Para Colombia. Porque a todos le tenían prometido el paraíso en billetes, en dólares y en el exterior. Hay que ver la labor perversa, destructiva, corruptora de la oligarquía colombiana con la oposición política y con sus grupos operadores. Eso es lo que dijeron en el magnicidio en grado de frustración, pero no se esperaba en ningún momento que en tiempo récord de unos días, menos de una semana, tuviéramos resuelto la investigación con las pruebas en las manos, con los testimonios, los testigos y la legalidad de nuestra parte. No lo esperaban. Ellos esperaban una nube gris, tan oscura como la nube de la bomba que lanzaron contra nosotros, que tapara todo y comenzara una suerte de especulaciones y juego perverso donde lamentablemente la oposición venezolana siempre se suma todita. El juego perverso de la confusión, del engaño. Pero ¿qué iban a hacer, compañeros militares? ¿Qué iban a decir si hubieran logrado su objetivo? ¿Ustedes saben qué iban a decir? Que la Fuerza Armada venezolana había asesinado al presidente de la República. Eso es lo que iban a decir. Los militares venezolanos mataron al presidente Maduro. Iban a cubrir de sangre a toda la institución militar y a todo el honor militar de nuestra patria, para iniciar una etapa de caos, de violencia, de confusión, de intervencionismo
extranjeros en nuestro país para tratar de lograr lo que no han logrado ni lograrán: dividir la Fuerza Armada, desmoralizar su liderazgo, neutralizarla, lograr lo que logró la oligarquía en su época hace 200 años, replegar el ejército de Bolívar, replegar a los oficiales revolucionarios y patriotas, dividirlos y luego eliminarlos de una u otra forma, incluyendo su eliminación física. Eso es lo que iban a decir. Tenían preparado un gobierno de transición. No es la primera vez que lo preparan. Ya la investigación está bastante avanzada de quiénes de los políticos venezolanos formaban parte de ese gobierno de transición, incluyendo quién lo iba a presidir. Ya lo tenemos en la mano. Siempre actuamos con profesionalismo, cientificidad y objetividad. Tenían preparado un gobierno llamado de transición que progresivamente iba a ser aceptado con simpatía por parte del llamado Grupo de Lima y el gobierno de los Estados Unidos. Secretario General de la OEA, venían a apoyar lo que ellos llamaban una transición para pasar la página. Olvidemos el dolor, ya es pasado, pasemos la página. Gobierno de transición. Gobierno de transición, llamaban ellos. Aplicando parte de las políticas nefastas que han llevado a otros países al desastre, como nuestra hermana Libia, donde dividieron, destruyeron las instituciones, donde destruyeron los restos de lo que fue el cuerpo militar de Libia, su fuerza armada. Y hoy Libia es un país sin autoridades, con dos, tres gobiernos, con dos, tres parlamentos, nuestra hermana y amada Libia. Es un país desgarrado, sometido al caos, al más profundo dolor de grupos terroristas que controlan regiones enteras. Ellos quisieran aplicar el modelo colombiano, colombianizar la vida política de Venezuela y entregar regiones enteras del país a grupos paramilitares sometidos, financiados y dirigidos por ellos para lograr lo que no han logrado en 200 años, controlar definitivamente a nuestra patria, controlar a Venezuela. Es una obsesión de la oligarquía bogotana. Y se comieron la luz, pues. Se les salió la clase a la oligarquía bogotana, como decimos aquí en Venezuela. Se les salió la clase. Fueron a la máxima expresión. Y si ellos tenían ese plan, nuestra Fuerza Armada también estaba preparada, y estoy seguro que si hubieran tenido que pasar las horribles horas del dolor y la muerte que ellos habían planificado, yo estoy seguro, plenamente seguro, de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hubiera unido al pueblo y hubiera salido a las calles a hacer una revolución más radical, más socialista y más chavista que nunca. Estoy seguro de la moral, de la fe, de los valores de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro pueblo. Estoy seguro. No aró en el mar nuestro comandante Chávez, no.
No hemos arado en el mar. Se han sembrado valores. Y la patria tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana en quien confiar su destino, su derecho a la vida y su derecho a la paz. Estoy seguro de eso. Hay que pensar lo que ellos hicieron, lo que planificaron, lo que buscaban. Y también estamos obligados a pensar, compañeros, ministros, ministras, compañeros de la promoción sobrevivientes del 4 de agosto, de la cual forma parte, la nueva promoción. Soy el alférez mayor de la promoción. Sable de honor. Así como ellos piensan la cadena de eventos, con toda la alevosía, con toda la criminalidad, fiscal general, toda la criminalidad, la hazaña asesina, oligárquica. La oligarquía bogotana se alimenta de la cultura de la muerte, de la sangre, del asesinato. Viven de la muerte del adversario, del otro. Celebran, aplauden la muerte de los miles de gaitanes que han asesinado en 70 o 100 años. Pero no toman en cuenta en sus planes un pequeño detalle: la siembra que hizo nuestro comandante Hugo Chávez, la siembra de valores en el corazón, en la conciencia de los militares venezolanos, de los hombres y de las mujeres de a pie, todos los valores que se han sembrado aquí adentro, en la profundidad del corazón nacional. Nos han puesto a prueba. ¿En cuántas cosas nos han puesto a prueba? Las hemos pasado todas. En algunas hemos salido rasguñados, heridos, pero vamos para adelante con nuestras heridas. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria, lo tenemos claro, y está en la sangre nuestra, y no vamos a retroceder frente al terrorismo. No vamos a retroceder frente a la oligarquía colombiana. No nos harán retroceder en ninguna circunstancia. Se los digo con la responsabilidad que sé que llevo en mis hombros. La responsabilidad que sé que llevo en mis hombros. Soy un hombre sencillo, saben ustedes. Pero tengo una responsabilidad inmensa. Y la voy a seguir cumpliendo por muchos años. Oligarcas de Bogotá, por muchos años voy a estar al frente garantizándole la paz. Porque yo, este hombre humilde que está aquí, que ya no soy yo, sino que soy un pueblo, soy la garantía de paz, de estabilidad, de tranquilidad para este país, de institucionalidad, de democracia, de constitucionalidad. Lo soy, porque así la historia lo determinó. Lo soy por conciencia propia. Lo soy por obligación de la historia. Y ustedes saben muy bien que cuando digo soy, no me estoy llenando o alabando el ego. Cuando digo soy, digo somos. Lo somos, porque cuando digo soy, es que los asumo a ustedes como un todo, como un cuerpo colectivo, militares y civiles, pueblo, un solo pueblo, militares y civiles, civiles y militares, una sola unión, la unión patria. Nunca la patria tuvo tanta conciencia y tanta fuerza como tenemos hoy. Dificultades,
Está bien, la seguiremos enfrentando y la superaremos. Pero nunca hubo tanto poder moral. Bolívar no logró reconstruir la fuerza que tuvo en un momento. Cuando intentaron asesinar a Bolívar en 1828, ya sus fuerzas militares y políticas estaban menguadas. Cuando asesinan a nuestro gran mariscal de Ayacucho en junio de 1830, ya las fuerzas revolucionarias estaban desarticuladas. Ya no estaban las fuerzas revolucionarias de Bolivia, Perú, Quito, Colombia, Venezuela unida. Estaban desarticuladas. Cuando nuestro libertador se va, aquel 17 de diciembre de 1830, con su último suspiro, se iba el último suspiro del sueño y de la esperanza que él encarnó en la gran guerra patria, en la gran guerra de independencia. Y se fue Bolívar, y se fue su fuerza, aunque su ejemplo y sus ideas quedaron como semillas sembradas para otras generaciones, para otros tiempos. Hoy tenemos un poder patrio, un poder militar, un poder popular que está preparado para cualquier prueba y para garantizar la estabilidad, la independencia y el futuro del país. Así lo creo, lo he pensado bien, lo he sentido en mi cuerpo. Lo sentí ese día frente a la bomba, a esta hora más o menos. A esta hora. Lo sentí al frente mío. Cuando le vi la muerte, le vi la cara a la muerte al frente mío. Y le dije, no es la hora, vete, vete lejos, muerte. No es tiempo de morir, es tiempo de vivir, tiempo de luchar. Lo sentí en los primeros segundos, cuando escuché la segunda explosión y tuve la certeza de que era un atentado y acepté las recomendaciones de la Guardia de Honor de la Casa Militar, valientes muchachos, que en pocos segundos salieron a proteger mi vida y activar los mecanismos de protección de la tarima presidencial y del evento que estábamos desarrollando. Valiente, valentía total. Ahí ustedes no vieron a nadie vacilando. Impresionante. Yo sentí una responsabilidad de seguir hablando y seguir orientando al pueblo. Sabía que algo raro estaba pasando. La segunda explosión me confirmó que era un atentado y que venía un gran atentado terrorista. Llegué a pensar que iban a volar la tarima. Y siempre pensé en orientar al pueblo. Era mi preocupación. Microsegundos. Y luego pensé en qué le había pasado a los soldados que estaban en la parada, a las familias militares que estaban cerca. Pero después tuve que aceptar que me retiraran de allí y protegieran mi vida de manera especial. Cuesta para uno aceptarlo, porque uno quiere correr la suerte de su propio pueblo, de sus propios soldados, en el campo que nos toque correrla y no salir huyendo. Eso me pesaba a mí aquí. Aunque sé que me están salvando la vida, pero por dentro sentía que no podía salir huyendo de ahí, que teníamos que enfrentar esas circunstancias y enfrentar a los terroristas si estaban presentes ahí en el acto. Y después en estos días he tenido tiempo para ver, impresionante cómo la tarima entera reacciona con entereza, serenidad, decisión. Yo recuerdo perfectamente el dron cuando entró ministro Jorge Rodríguez.
En el momento que entra, he visto el video, todos los miembros de la tarima, en la primera línea que salen en la toma de la cámara, todos observamos hacia arriba. Era un dron extraño, grande, que hacía un gran ruido. Nunca me pasó por la cabeza un atentado, de verdad. Creo que a nadie. Sí, era extraño. En un momento dado creí que era un dron cinematográfico, porque están haciendo un documental sobre Venezuela. Se me pasó por la mente en el momento. Cuenta el cadete de tercer año herido gravemente en esos sucesos. Me contó que él sintió y él vio el dron venir detrás de la tarima. Y por el gran ruido que hacía y que el dron se les posó a ellos arriba, casi en la cabeza. Y que un segundo, dos segundos antes de la explosión, él en su propia formación elevó la mirada. Y vio el dron y le pareció extraño lo grande del dron. Y cuando bajó la mirada, sintió el estruendo que lo batió contra el piso y le provocó heridas. Era un dron que llevaba una sustancia llamada pentrita, con pólvora, y que estaba envenenado con balines de plomo, municiones de plomo. Ese fue el dron que explotó. El otro sabemos que se desorientó y explotó. El otro traía C4. ¿Saben lo letal que es el C4? Yo he tenido tiempo de pensar, y estoy seguro que ustedes también, compañero padrino. Admiro la valentía de ustedes y la lealtad, padrino. La fuerza que ustedes tuvieron allí. Inalterable. Creo, padrino, que tenemos conciencia plena del momento histórico que vivimos y de la misión que tenemos que cumplir. Y eso nos quita cualquier temor a la muerte. No le temo a la muerte. No le tengo miedo en este momento a nada, a nadie. No le tengo miedo al imperialismo, a la oligarquía bogotana. Esto no quiere decir que no debemos cuidarnos. Una cosa es no temerle y otra cosa es retar la muerte de manera temeraria. Tenemos que cuidarnos. Yo he pensado qué hubiera hecho nuestro pueblo, qué hubieran hecho indignados, horrorizados ustedes, militares, que tienen las armas de la República. ¿Qué hubieran hecho en ese momento de horror? ¿Se hubiera impuesto la venganza? Tenemos un pueblo de guerreros. He recibido testimonio directo de hombres y mujeres del pueblo, de los barrios, y a todos les he preguntado cómo te enteraste, cómo lo viste, qué pensaste, qué iban a hacer. Ya se habían activado las rutas populares de movilización. Ya todo el mundo se había activado a nivel político, social, familiar. Yo por eso, en el pleno desarrollo de la circunstancia, le dije al ministro Jorge Rodríguez, sal a calmar antes que este pueblo comience a movilizarse. Y en menos de una hora, Jorge, sería, una hora. Estábamos en la oficina, padrino, Jorge y varios ministros. Salió Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, a calmar, pero no calmó completamente. Y yo, a más tardar en 2 horas, salí luego de recibir los reportes y hacer seguimiento personal
de las operaciones de captura milagrosa de los asesinos, de los criminales, de los terroristas. Casi a los 5 minutos que yo llegué a Miraflores, 10 minutos, recibí la llamada del ministro Reverol, de González López, de Hernández Dala, informándome la captura del primer grupo, la captura del segundo grupo, informándome de las primeras declaraciones, porque al ser capturados declararon de manera inmediata y comenzaron a develar dónde se entrenaron, cómo se entrenaron, qué hicieron. Y una vez que tuve ese panorama inicial más claro, salí a darle la cara a nuestro país y no salí a hablar de venganza, no salí a hablar de odio, no salí a hablar de guerra, salí a hablar de paz, de unión nacional. Salí a llamar a todos los venezolanos a no dejarnos imponer la colombianización oligárquica que nos quieren imponer de odio, muerte, venganza, sicariato. No, Venezuela merece un mejor destino. No se puede imponer una colombianización de la vida política de Venezuela, de sicariato, de muerte, de atentados. No, no. Y también salí a hablar de justicia. Esta vez tiene que haber justicia. Y dije, caiga quien caiga, tenemos que buscar hasta debajo de las piedras, en donde estén, a los responsables intelectuales y materiales de uno de los eventos más graves de la historia de Venezuela. Tiene que haber justicia, mano dura y castigo ejemplar contra los responsables intelectuales y materiales. No va a haber perdón con este crimen que pretendió ensangrentar y cruzar la historia de Venezuela en dos. No debe haber perdón. Castigo, castigo y justicia a los responsables intelectuales y materiales. Estén donde estén, tengan el nombre, el grado, el tamaño, el color, el cargo que tengan. No hay intocables en Venezuela. Que lo sepa la oligarquía colombiana y lo sepa la oposición extremista y terrorista de Venezuela. No hay intocables en Venezuela. Es muy grave lo que hicieron. Ayer el ministro Jorge Rodríguez sacó algunos elementos, pequeñas fracciones, con la autorización de la Fiscalía General, de algunas declaraciones. Apenas fue detenido por la justicia venezolana, el exdiputado Requesén brindó declaraciones voluntarias. Viendo sus declaraciones y comparándolas con sus discursos públicos, quizás son las declaraciones más serenas y tranquilas y seguras que ha dado en su vida, si los comparamos con el estilo agónico, gritón, desesperado de sus intervenciones normales en discursos o entrevistas públicas. Una declaración que en toda su extensión no tiene pérdida, donde reconoce la responsabilidad de Julio Borges en la protección y movilización de los terroristas para su entrenamiento en Colombia. Ya el juicio justo que se está haciendo determinará todas las responsabilidades y las penas a que sean sometidos estos asesinos y sus cómplices. El cómplice necesario, lo llaman ustedes los juristas. El cooperador necesario, lo llaman los policías. Cómplice necesario. Ya la carga de la prueba está de parte
del testimonio del acusado. Tiene que demostrar su plena inocencia, habiendo cooperado con la movilización y protección de los terroristas que están convictos y confesos. Además, las confesiones se han dado en escalada. Todos los terroristas, incluyendo alias Bons, Juan Carlos Monasterio, que es el coordinador del aparato terrorista que operó sobre la Avenida Bolívar, ya él declaró en las primeras de cambio cómo fue el plan de entrenamiento, quién lo financió, quién los apoyó. Y las declaraciones posteriores confirman las confesiones iniciales de los operadores que fueron capturados en flagrancia y aceptan, confiesan que ellos iban a matar al presidente de la República en el acto de la Avenida Bolívar. Tiene un valor probatorio absoluto, doctores, magistrados, jurisconsultos, es plena prueba, fueron capturados en flagrancia, están convictos, están confesos, pero además la lógica de sus declaraciones toda, en todas sus partes, es confirmada por la declaración del exdiputado Requesén, entre otros. Es un juicio, pudiéramos llamar, señor fiscal general, es un juicio orgánico en el procedimiento y seguimiento judicial y procesal estricto que se está llevando. Y así debe ser visualizado, porque creo, por el impacto histórico de este atentado, este juicio tiene que conocerse en todas sus partes. Ayer se generó una polémica necesaria. La derecha lamentablemente actúa de manera automática, lo que llaman la solidaridad automática, la complicidad automática. El grupo político Primero Justicia tiene involucrado a su principal dirigente, su jefe político, y ha sacado algunos comunicados donde se solidariza de manera automática a pesar de la plena prueba que se ha mostrado de la responsabilidad de dos de sus dirigentes. El hecho de que sea un grupo político no le da patente de corso para actuar y violar las leyes, y menos intentar asesinar al presidente de la República. Grupo Primero Justicia, sin lugar a dudas, quedará manchado para el resto de la historia venezolana como el primer grupo que intentó asesinar a un presidente de la República en funciones en Venezuela. Así quedará marcado y manchado por el resto de la historia este grupo político. Estoy seguro que hay dirigentes, doctor Jorge Rodríguez, estoy seguro que hay dirigentes y militantes que no tienen nada que ver con este plan asesino. Estoy seguro, pero los arrastran. Se dejan arrastrar por solidaridad automática, complicidad automática, por cobardía. No se plantan a exigir investigación y que se aclaren los hechos. Esa derecha también, casi toda, de manera automática, ha intentado tapar la gravedad de este asunto. Ahí están los hechos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por mostrar todo lo que se pueda mostrar. El país y el mundo deben tener, al pasar de todos estos días y semanas, toda la información de manera clara. La opinión pública debe estar en el juicio, debe conocer el juicio y debe saber todos los detalles de cómo se preparó. Yo quisiera compartir con ustedes en esta reunión parte de los videos y comentar estos videos en esta reunión especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
en desagravio a la Guardia Nacional Bolivariana y en desagravio al honor nacional, mancillado y manchado hace una semana. En la rueda de prensa del día de ayer, el doctor Jorge Rodríguez mostró el primer video de una serie de videos donde aparece la confesión orgánica estructurada y que cuadra perfectamente con los testimonios de los autores materiales del exdiputado Requesén. Jorge Rodríguez, tenemos esos videos disponibles. Vamos a ver este primer video. Vamos a compartir con todos los que nos ven en cadena nacional de radio y televisión este video importante que se conoció en la opinión pública el día de ayer. Adelante, por favor. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló. Y por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos. Requesens no sabía. Requesens solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de Monasterio a Venezuela. Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por partes, por distintas formas de entrada. Por eso este señor dice la verdad. Estando llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18757028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, solo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Ahí tenemos parte del video que de manera clara ha declarado, valga la expresión, este individuo procesado en el juicio por el magnicidio frustrado, por este atentado terrorista y criminal. Ha aceptado precisamente que es en Colombia un alto funcionario que ha sido removido de su cargo, Mauricio Jiménez, que era el funcionario que facilitaba los movimientos, el apoyo directo de Bogotá en la frontera con el norte de Santander, con Cúcuta. Fue en Chinácota, población del norte de Santander, ahí tenemos la foto. Mucho el material que se está consiguiendo en los teléfonos celulares de los terroristas y en las tablets. Ahí tenemos la foto que por primera vez mostramos de la cabaña Atalanta en el municipio Chinácota, que es precisamente el lugar donde se dirigió el señor Juan Carlos Monasterio, alias Bones, terrorista, cuando el exdiputado Requesén le facilitó la logística y el paso a través de los favores y la protección del gobierno colombiano hacia Cúcuta, el norte de Santander. Pudiéramos mostrar las fotos, no sé si las tenemos para indicarla. La primera foto, esta es la cabaña Atalanta. Esta cabaña queda en Chinácota. Estas fotos son tomadas del celular y de las tablets de los terroristas. Hay múltiples fotos, apenas elegimos algunos. En esta cabaña ellos estuvieron mientras participaban
del entrenamiento con los drones que utilizaron en el atentado terrorista de la Avenida Bolívar el 4 de agosto. Por favor, vamos a mostrar toda la foto. Esta es la primera cabaña. En el fondo de la foto, cabaña Atalanta, en la primera foto aparecen los terroristas, precisamente dentro de las instalaciones, aparecen los terroristas Brian de Jesús Oropesa, alias el poeta, mejor deberíamos llamarlo alias la rata. No el poeta, la rata. Henry Ver Rivas Vivas, alias Morfeo, y Alberto José Bracho Bosques, alias Portu, aparecen en estas fotos capturados, convictos y confesos, y efectivamente reconocen en las fotografías la cabaña Atalanta. Ahí están las fotos de la cabaña Atalanta, las cabañas adyacentes y las instalaciones donde ellos participaron durante estos meses en la preparación de este evento. Igualmente, hay un nuevo video, una fracción de la amplia declaración del exdiputado Requesem, quien confiesa que es Julio Borges quien lo conecta y a quien él servía para enviar este personal al mando dentro de Colombia del terrorista Ryder Alexander Russo Márquez, alias Pico, quien es dentro de Colombia, en el norte de Santander, quien recibe en la cabaña Atalanta a los terroristas y quien dirige su entrenamiento. Este señor, vamos a poner su rostro, alias Pico, Ryder Alexander Russo Márquez, alias Pico, está solicitado, nos dicen que está protegido en Colombia. Este señor, alias Pico, es el operador de Julio Borges en el norte de Santander para la preparación del atentado y el entrenamiento de los terroristas. Alias Pico. Este señor, no se les olvide el nombre, Ryder Alexander Russo Márquez, se busca. Aquel que lo puede identificar en territorio nacional, por favor. Por ahí hay unos teléfonos. Este es el que dirige la preparación, el plan, los detalles, pasa los drones desarmados con cooperación de las autoridades colombianas por la frontera de Colombia-Venezuela, pasa los drones con el explosivo y dirige. Este es el asesino, el calculador, este que ustedes ven ahí, asesino, y es el operador de Julio Borges. Y el exdiputado Requesén, ayer en su declaración, reconoce que Julio Borges, quien le pone como contacto a este señor en Colombia. No sé si tiene ese video ya preparado, ministro Jorge Rodríguez. Está preparado, pendiente pues, pendiente de este video. Una nueva revelación. Adelante. Alexander, un contacto que me dio Julio, cuando yo pasé a Juan Monasterio a través de la mensajería que lo puse en contacto con Migración Colombiana, Alexander era la persona que me confirmaba a mí que él ya había pasado. Como Juan Monasterio tenía número venezolano, después de que él pasara no había forma de contactarlo, y esta persona, Alexander, no sé quién es, no la conozco físicamente, solo tenía su contacto y con él confirmé que Juan Monasterio estaba del lado de Colombia. Efectivamente, reconoce de manera voluntaria, en declaración directa, el exdiputado Requesén, que este señor Alexander, dentro de Colombia, era quien recibía al personal que ellos enviaban de Venezuela.
plena prueba. La carga de la prueba cae sobre él ahora. Él ha venido reconociendo en las primeras de cambio todas las declaraciones hechas por los terroristas de manera directa, que nos llevó a la captura de este diputado. Porque todos los terroristas lo reconocieron, y especialmente el señor este terrorista Monasterio, Bons, alias Bons. Es el primero que lo señala. Yo soy informado de estos elementos y exigí al máximo profesionalismo, objetividad y que fuera la verdad lo que surgiera. Y miren lo que está. Apenas fue capturado este exdiputado Requesén. Él se puso muy nervioso, qué decirlo. Ayer salieron unos videos feos, escatológicos. Pues él se puso nervioso. Se puso nervioso, muy nervioso. Bueno, y se fue protegido por los médicos del SEBIN. Hay un video que surgió ayer, no sé, yo he pedido una investigación, porque son videos privados del cuerpo médico del SEBIN, cuando le están haciendo el chequeo médico y lo filman, y él se puso nervioso y se ve, bueno, la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal. Y luego él, ya más sereno, en estas declaraciones frente a la Fiscalía, hace todas estas revelaciones. Revelaciones clave en un proceso de investigación que apenas está comenzando. Él hace esta revelación, cámara. Él hace esta revelación. Fíjense ustedes, este es el teléfono celular del exdiputado Requesén. Y tiene al terrorista que preparó al grupo, a los drones, desde la cabaña Atalanta, municipio Chinácota, del norte de Santander, Colombia, lo tiene como Alexander Contacto Borges. Es ineludible. Es el contacto de Julio Borges en Colombia. Julio Borges, eres un asesino, Julio Borges. La vida te dio la oportunidad de hacer política en libertad, en democracia en Venezuela. Te convertiste en un asesino en manos de los asesinos de la oligarquía colombiana. Si ustedes quieren saber qué es la colombianización en un político venezolano, en la peor acepción del concepto de colombianización, mírenlo en Julio Borges. Se ha convertido en un asesino y tiene sus manos manchadas en sangre terrorista. Julio Borges, así es, muy importante, tiene que ser pedagógico la investigación, el proceso judicial y la exposición ante nuestro pueblo, porque tenemos que crear una conciencia superior, mayor, de los riesgos que nos enfrentamos y de la forma de enfrentarlos. Y de la manera como nosotros tenemos que perfeccionar, señores generales, señores almirantes, señoras generalas, señoras almirantas, tenemos que perfeccionar el sistema de seguridad pública, de seguridad nacional, de seguridad ciudadana. Perfeccionarlos en todas las regiones de defensa integral, en todas las redes, en todas las zonas de defensa integral, estado por estado, en todas las áreas de defensa integral. Antes de llegar a esta reunión, tuve una reunión con el general Padrino, con el general González López, con el general Hernández Dala, sobre estos asuntos. Y le he pedido una recomendación al Estado Mayor conjunto, inmediata, para integrar un cuerpo de protección y de seguridad contra el terrorismo. Contra el terrorismo que viene de Colombia, hacernos especialistas en un órgano de seguridad del terrorismo colombiano. Muy bien, la labor que cumple el SEBIN, el DGCIN, el 6CPC, muy bien, pero no es suficiente, porque estamos enfrentados a los grupos terroristas.
El expresidente Santos dijo que Maduro no llegaba, no pasaba de agosto, que el final de Maduro se acercaba, era inminente. Nosotros tomamos decisiones y medidas. Saben ustedes, los jefes de la REDI y de la SODIS fronteriza, saben ustedes las medidas especiales que se tomaron, inteligencia, contrainteligencia, movimiento de tropas. Tuvimos un combate por allá en el Zulia, perdimos un primer teniente por culpa de una mina. Cuidándonos porque los días finales de Santos eran terribles para las provocaciones, porque quería dejar un conflicto armado de armas en la frontera antes de irse. No pudo y se vino con el plan de los drones para dejar un desastre antes de irse. Él estuvo en España hace unas semanas atrás y me cuenta gente vinculada al expresidente Mariano Rajoy, me lo contaron personalmente. Me dieron el mensaje hace semanas atrás, unas personas vinculadas al expresidente Mariano Rajoy, que el expresidente Mariano Rajoy, después de conversar con este asesino, Juan Manuel Santos, quedó impresionado por la obsesión que tenía sobre Venezuela y porque le dijo que antes que él se fuera, el 7 de agosto, Maduro ya no estaba en el poder. Y el expresidente Mariano Rajoy le preguntó, ¿pero por qué? Tenga la seguridad, le dijo, que no va a estar en el poder Maduro. Y quedó muy preocupado el presidente Rajoy. Yo no sé si él orientó a esta gente a que me trajera el chisme o me trajera la información. Es posible, por debajo, como dicen, por la izquierda, llévenle este mensaje a Maduro para que se cuide, porque me dicen que quedó alarmado. Él puede desmentir o confirmar esta fuente. Tenemos que protegernos del terrorismo colombiano e imperialista. Y para eso necesitamos elevar la parada, la jugada. Es una tarea pendiente, una orden. General en jefe, Vladimir Padrín. Tenemos que buscar los mejores especialistas entre nosotros para identificar todas las redes del terrorismo de la Florida, de Colombia, en la frontera y proteger y hacer a nuestra patria inexpugnable. Inexpugnable. Es una gran tarea. Y las REDI y la SODI es parte de su tarea. Pónganlo allí. Subráyenlo. Defender la frontera venezolana y defender a nuestra patria del terrorismo oligárquico colombiano. Forma parte integrante del concepto y de la doctrina de defensa nacional. Defendernos del terrorismo que se pasea y se pasea por territorio de Estados Unidos. Ustedes han visto los videos de este mercenario del periodismo, sicario del periodismo, tal Jaime Bailey. Si no fuera por lo grave, yo ni lo vería, ni lo nombraría. Pero es que es muy grave que desde un programa de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica se diga que se conocía el plan para asesinar al presidente venezolano y que se apoya el plan para asesinarnos. Es muy grave. ¿Qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos? Ofreció la cooperación del FBI en esta materia. Si el gobierno de Estados Unidos ofreciera y ratificara su ofrecimiento de cooperación del FBI para la investigación de los vínculos en la Florida con el plan del asesinato y el atentado terrorista del 4 de agosto, yo lo aceptaría. Yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación y ayude para desmembrar las células terroristas que están en la Florida. Estoy de acuerdo, fiscal general, encárguese usted de eso, por favor, como máximo órgano del Estado en justicia. Que el fiscal general se encargue de esa coordinación con la Embajada de Estados Unidos. Si se ratificara
la propuesta de que el FBI participara, estoy de acuerdo. Y ojalá salga algo bueno de allí. Ahí hay una grabación, yo quisiera que ustedes vieran el video. Una cosa increíble, imagínense ustedes, un periodista en la televisión venezolana hablando, por ejemplo, del asesinato, que Dios lo cuide, del presidente Donald Trump. ¿Qué haríamos aquí? Lo primero es capturarlo, iría a la cárcel. Y si es extranjero, lo extraditaríamos, como dice la Constitución, que prohíbe la extradición de los connacionales. Pero se puede, si es extranjero, extraditarlo. Si Jaime Bailey hiciera eso en Venezuela contra el presidente Donald Trump, lo capturaríamos y lo extraditaríamos de manera inmediata para que lo enjuiciara la justicia, valga la expresión, de los Estados Unidos. Yo le pregunto al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Yo le pregunto al secretario de Estado Mike Pompeo. Yo le pregunto al presidente de Estados Unidos, ¿qué van a hacer ustedes con los grupos terroristas que participaron de manera directa en este atentado, en este magnicidio en grado de frustración que están en los Estados Unidos conspirando? ¿Van a apoyarlos, van a protegerlos o va a haber justicia? Es mi pregunta pública. Vamos a ver este video. ¿Estamos listos? Bueno, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Adelante. Para mí merecen un respeto. Son héroes, son héroes. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui, fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan. Y yo les dije, hágale, hágale. Vamos para adelante. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló. Y por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos. Requesens no sabía. Requesens solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de Monasterio a Venezuela. Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por partes, por distintas formas de entrada. Por eso este señor dice la verdad. A ver, ¿no debí yo asistir a aquella reunión la semana pasada? Yo soy un periodista. Si mis fuentes confiables en Washington, que son personas supremamente inteligentes, con bastante poder, me piden que vaya a una reunión, me dicen que es una reunión que va a ser histórica para Venezuela, que ahí se van a discutir cosas de extrema gravedad, yo creo que debo ir. Y por eso fui. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos no sabía lo que iba a ocurrir el sábado pasado? Está usted mal informado. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos se sorprendió de lo que ocurrió el sábado pasado? ¿Que los servicios secretos de inteligencia de este país no sabían? O sea, que yo sabía y que los servicios secretos de este país no sabían. Está usted mal informado. Está subestimando al imperio. Créame. Pero créame, créame, que los servicios secretos de este país sabían perfectamente y aprobaban explícitamente la operación contra usted. Cada quien saque sus propias conclusiones de un mercenario. Este es un mercenario del periodismo, un sicario del periodismo. Además es un bufón. Pero igual que otros periodistas bufones de la Florida, tienen los contactos y se desesperan por protagonizar cualquier evento contra Venezuela, se desesperan, se les sale la baba por decir cuando saben, decir cuanto saben. Ahora, es obligación de un gobierno y de un sistema de justicia en los Estados Unidos investigar, porque además él implica al gobierno de Estados Unidos y dice desde la Florida, en un programa de televisión pública, que el gobierno de Estados Unidos estaba implicado en el atentado terrorista del pasado 4 de agosto contra Venezuela. Esa es la verdad. Muchos elementos de un proceso histórico que debemos despejar plenamente. Venezuela debe seguir su camino de paz.
pero la paz hay que cuidarla cada vez más. Cuidando la conciencia en primer lugar, la conciencia clara, la honestidad, el honor, la moral, claro, el compromiso, claro. Y en este caso, uno de los tesoros más preciados de este momento histórico, la unión moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unión absoluta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en base al concepto de defensa de guerra de todo el pueblo, en base a la doctrina militar bolivariana, en base al espíritu y la moral chavista y en base al mando legítimo que el pueblo me ha dado de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Unión, unión, unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar las dificultades, para encarar el futuro, para defender la paz, para defender al pueblo, la unión. Compañeros generales, almirantes, compañeros oficiales, compañeras oficiales, la unión para defender la integridad de la patria, la integridad territorial, la integridad moral, la integridad institucional, para defender la paz, para defender el derecho al futuro, en todos los campos que nuestra amada y capaz Fuerza Armada todos los días participa. Liderazgo, compañeros militares, mucho liderazgo moral, mucho liderazgo del ejemplo, mucho liderazgo de la verdad, mucho liderazgo doctrinal, mucho estudio y liderazgo, mucha cohesión en todos los mandos y mucho liderazgo hacia las nuevas generaciones, mucho liderazgo y ejemplo. Llevar la actualización de todos estos hechos genera una gran conciencia. La Fuerza Armada es la columna vertebral de la paz de la República. Lo saben ustedes, lo sabemos todos. La República tiene grandes tareas. Se acerca el 20 de agosto, el día en que empieza el desencadenamiento del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad de la patria. El 20 de agosto empieza la reconversión monetaria y una reconversión económica total, global, donde vamos a generar los nuevos mecanismos del funcionamiento monetario y económico del país, del bolívar soberano, surgido de la reconversión monetaria, anclado al petro. Primer país del mundo que crea este sistema y tiene que ser exitoso. Yo estoy seguro que va a ser exitoso. Es la misión de misiones. Así se le dice, ¿verdad, general Padrino? Compañero. La misión de misiones es el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad de nuestra patria. Recuperación de la estabilidad monetaria, fiscal, de la estabilidad del sistema de precios. Recuperación de la senda de la producción y el crecimiento. Recuperación. Programa de recuperación, de crecimiento sostenido, sustentable, de las fuerzas productivas, de los 15 motores. Para lograr en un periodo que yo calculo, aspiro, de 2 años, lograr las primeras expresiones de la prosperidad, de una nueva prosperidad económica sustentada en motores reales, en el trabajo, en la producción y no en una riqueza que nos venga de la renta petrolera única y exclusivamente, que nos haga dependientes de los vaivenes del mercado petrolero. Generar riqueza verdadera, producción verdadera, riqueza material, riqueza física, riqueza monetaria.
Y ahora apoyado en la criptomoneda que hemos creado, el Petro, que va paso a paso ocupando el espacio que va a ocupar en la economía venezolana y más allá de Venezuela. Son procesos que en ningún momento he dicho ni diré son fáciles, pero son procesos que van a desencadenar una nueva situación económica. 20 de agosto, a una semana estamos. Yo le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le pido a todo el país que nos preparemos para con el mejor espíritu de futuro asumir el 20 de agosto la reconversión monetaria, el anclaje del Bolívar soberano al Petro y la reconversión económica y los grandes cambios que vienen, asumirlo con espíritu de trabajo, de optimismo, de esperanza, reverdecer económico de la patria. Ha llegado la hora de la recuperación económica, así lo dije, y ¡pum!, explotó la bomba. Parece escucharme como un eco. Ha llegado la hora de la recuperación económica y ¡lum!, sonó la explosión. Palabra cierta, digo yo. Claro que ha llegado la hora de la recuperación económica y lo vamos a lograr. Y nada ni nadie nos detendrá. Ni mil bombas como las que me lanzaron hace una semana va a detener este espíritu de cambio necesario para la economía, de construcción de lo nuevo, del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Ha llegado la hora. Así es. Ahí está el censo del transporte, es muy importante. Se tienen que censar todos los vehículos automotores del país. Atención, Jorge Rodríguez, vamos a elevar la parada por los medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales. Tenemos que, todo el que tenga un carro tiene que registrarlo. ¿Ustedes lo registraron? La disciplina, pues. Que tenga una moto, el que tenga un porpuesto, un autobús, un vehículo de carga, una empresa, tiene que registrar su vehículo. Porque vamos a un sistema de subsidio directo de la gasolina y de todos los hidrocarburos, que yo voy a explicar dentro de unos días. Tenemos que hacer una revolución en eso, porque de Colombia nos están robando más de 5.000 millones de dólares en gasolina todos los años. Es inaceptable. Todos los oficiales que prestan servicio en la frontera conocen monstruo de mil cabezas. Además, el gobierno saliente del asesino Santos promovió el contrabando, lo legalizó para hacerle daño a Venezuela, porque odia a Venezuela el asesino Juan Manuel Santos, asesino, criminal. Tenemos que ir a un nuevo sistema y solamente a través del censo, del transporte y el carnet de la patria podemos estar en las condiciones óptimas. Yo lo estaba explicando hace una semana a esta hora cuando explotó aquella bomba. Lo estaba explicando porque es muy importante, es vital. Y forma parte de las acciones del programa de recuperación económica para una nueva economía que no sea economía parasitaria, una economía sana, una economía con equilibrios macroeconómicos estable, sólido, con equilibrios microeconómicos, económicos, fiscales, presupuestarios, monetarios, con equilibrios macrosociales. Tenemos que lograrla. Censo de transporte. Llamo a todos los venezolanos y venezolanas que nadie se deje llevar por los llamados de los grupos opositores, porque después se van a arrepentir. Cuando el sistema de subsidio entre en vigencia, vehículo por vehículo, con su carnet de la patria, ustedes verán a qué me estaba refiriendo. Venezuela tiene conciencia de esto, ¿verdad? Vamos a un nuevo sistema. Yo voy a instalar un nuevo sistema. Lo voy a hacer en todos los sentidos. Y nuevo subsistema. Este es el subsistema de los hidrocarburos nacionales.
porque nos están robando. Por tierra, por mar, se va combustibles venezolanos a enriquecer mafias. Y eso hay que acabarlo. Y eso se acaba de raíz. En estos días yo voy a explicar parte de este programa de recuperación económica para que todo el país esté pendiente y lo asuma. Siempre saben ustedes que el centro de cualquier plan, de cualquier programa, es la protección de la vida social de nuestro pueblo, de su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los bienes y servicios. Es el centro del programa, seguir garantizando, mejorar las garantías para el acceso a bienes y servicios y para acceso a la educación pública, a la salud, a la vivienda, a la cultura, a la recreación, a la vida en general. Es el centro. Este programa lo elaboramos aquí con pensamiento venezolano, con corazón venezolano. Este programa no viene del Fondo Monetario Internacional, como le han impuesto a Argentina con Macri. Un plan para destrozar la vida social del pueblo argentino, no. Este programa viene con mente venezolana, manos venezolanas, corazón venezolano. Y responde de manera muy pertinente a las expectativas y las necesidades nacionales. Así que esa es la misión de misiones. Compañeros, cuidemos la vida de la patria como quien cuida su vida misma. Y cuidemos nuestra vida para que sea útil. Si vale la pena, una semana después, decir, estoy vivo, de pie y victorioso. Estamos vivos, de pie y victorioso. Tiene que ser para que nuestra vida sea útil. Y nuestra vida, nuestra existencia, nuestro ser, esté al servicio de la gran causa nacional, esté al servicio de la felicidad de nuestro pueblo, esté al servicio de la historia grande de 200 años recorridos para ver una república potencia surgir. Es la hora de esa república potencia. Si hemos sobrevivido al ataque infame de la oligarquía colombiana, es porque tenemos que hacer revolución. Y pido a Dios que me bendiga, pido a Dios que nos bendiga y nos dé una larga vida para ver esa revolución y para haber hecho realidad los sueños de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ver hecho realidad los sueños de toda una generación. Estoy seguro que va a ser así. Le doy las gracias a ustedes, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por su lealtad, por su disciplina y por su firmeza. Y digamos desde el corazón, hoy en este acto de desagravio, ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta la victoria siempre. Venceremos, gracias. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Gracias.